tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Ya estamos una vez más con todos ustedes aquí en Radio Mix Valle 32.1, la radio de Valle de Chalco. En este su programa Alcohólicos Anónimos, una visión para ti. Hoy, 16 de septiembre del 2023, fecha especial para nosotros los mexicanos. Si alguien nos está escuchando, como nos hemos percatado que sí, afortunadamente, pues allá, más allá de nuestras fronteras, pues hoy estamos celebrando un año más de independencia. 212 años de la independencia de México. Entonces, pues aquí estamos. Es un día de fiesta nacional para nosotros, pero pues la comunidad de Alcohólicos Anónimos no para, no descansa. De hecho, nosotros como alcohólicos, en las fiestas, cualquiera que fuera esta, o cualquiera que fuera el motivo de estas, pues las aprovechábamos para beber en exceso, para beber de manera normal. Tristemente, a veces hasta acabábamos con esas fiestas que a algunas personas les llevaba meses planear. Llegaba alguien de mis características y acababa de mala forma con este tipo de eventos. Por eso mejor estamos acá, muy tempranito, en sábado 16 de septiembre, transmitiendo para todos ustedes. Pues agradecer, como cada 8 días, al director de la estación, Alexis Ortiz, la oportunidad que nos da de transmitir nuestro mensaje de vida, vida que deseamos compartir. Y hoy acá con nuestro invitado en cabina ya, el compañero Julio, coordinador de área del área, valga la redundancia, del área Oriente 1, que nos va a ayudar a desglosar el tema que tenemos programado ya para el día de hoy, que es la tercera tradición, un principio que corresponde a nuestro legado de unidad y que dice más o menos así: el único requisito para pertenecer a la comunidad de Alcohólicos Anónimos es el sincero deseo de dejar de beber. Justamente, si alguien, tras lo sucedido hace apenas unas horas, el día de ayer, anoche, hoy ya se está planteando seriamente la posibilidad de acercarse a un grupo de Alcohólicos Anónimos y se estuviera preguntando cuáles son los requisitos, pues igual y el tema del día de hoy le ayuda a esclarecer algunas dudas, algunas inquietudes que se pudieran tener. Julio, pues agradecerte que amablemente hayas aceptado la invitación de venir a participar a este programa. Seas bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy bien. Antes de entrar en materia, permítanme darle lectura al enunciado de Alcohólicos Anónimos, que a la letra dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Ese es nuestro enunciado o carta de presentación. Se lee antes de iniciar las reuniones, pues en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma, la carta de presentación de Alcohólicos Anónimos. Pues también invitarlos a ustedes a participar en este programa a través del chat de Radio Mix Valle 32.1, la radio de Valle de Chalco. Invitarlos a participar ahí con sus comentarios y si tienen alguna duda, en la medida de lo posible, pues trataremos de darle salida.
recordándoles que lo que aquí se comenta no es más que el punto de vista y la experiencia personal de nuestros invitados y también de mi persona. No pretendemos en ningún momento tener la verdad absoluta con respecto al programa de Alcohólicos Anónimos. La práctica y la interpretación de este pues es personal. Dicho lo anterior, pues vámonos de lleno al tema, la tercera tradición. Julio, ¿qué requisitos encontraste a tu llegada a Alcohólicos Anónimos para poder pertenecer a la comunidad? Bueno, yo nomás quiero hacer un poco el énfasis que al principio mencionaste, es muy importante, ¿no? Sabemos que, creo que a partir del día de ayer, que comienzan las grandes fiestas en México, festejar la independencia, después viene el Día de Muertos y Navidad, diciembre, ¿no? Creo que esos meses son muy importantes porque, bueno, pues se convive con la familia, con la sociedad, pero para el alcohólico enfermo será importante esos días. ¿Cómo termina una persona cuando empieza a ingerir alcohol? Y lo vemos en nuestra propia experiencia, ¿no? Cada quien tiene su propia experiencia. Después de una parranda de varias horas con los amigos o la familia, tener esa cruda física, cruda moral, y luego las reclamaciones de los mismos amigos o de la misma familia, cuando al despertar nuevamente con una cruda y empiezan a cuestionar al alcohólico lo que hizo la noche anterior. Despertar con una cruda terrible, tratando de recordar qué pasó, si estaba uno bien y después sucede todo lo contrario. Ayer, ¿cuántos no festejaron? Risas, aplausos, llanto, canciones, etcétera. Y hoy despiertan totalmente pues intranquilos, despiertan con una cruda física. Y el día de hoy estamos aquí en esta estación de radio, en la cual agradecemos al director Alexis darnos esa oportunidad, ¿sí? Entonces, bueno, replanteando esta pregunta que me haces, que haces, sí es muy importante. Aquí en AA, cuando uno llega por primera vez, te reciben de una forma que uno no cree que esto es Alcohólicos Anónimos, porque piensa uno que AA es la última alternativa. Pero cuando entras a un grupo con todo el desconocimiento y uno piensa, ¿qué me van a decir? ¿Me van a regañar? ¿Me van a obligar a que me siente? Y después resulta que no, que es todo lo contrario a lo que yo pensé. Me reciben con mi nombre, me ofrecen una taza de café, me empiezan a preguntar cómo te fue el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Me dicen que aquí están los verdaderos amigos. Entonces, esa fue la primera impresión cuando uno llega al grupo. Por primera vez nadie me dijo, oye, tienes que llenar un formulario, ¿estás de acuerdo que vas a ser alcohólico? Sino al contrario, tú vas a tomar la mejor decisión de tu vida. Si es que quieres formar parte, si es que tienes el problema del alcoholismo y si quieres solucionarlo, pues te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad. Piénsalo muy bien, porque es una gran decisión que vas a tomar. Algunos han dicho, si no estás enfermo aquí te vas a enfermar. Entonces es muy importante concientizar a la hora de tomar una decisión, si en verdad tengo problemas con mi forma de ser, tomar esa gran decisión de pertenecer a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, si es que se le llama único requisito. Muy bien, gracias, Julio. Sí, es que pues a veces, ¿no? Yo recuerdo también en mi experiencia personal, el empezarme a plantear la posibilidad, no te voy a decir ni a nuestro querido auditorio que me llevé mucho tiempo, ¿no? Pensando la posibilidad de acercarme, ¿no? En mi caso fue así como que casi intempestiva la decisión, pero sí me alcancé a preguntar, ¿qué se necesitará? ¿Qué pedirán?
en un mundo lleno de requisitos para poder pertenecer. Ahorita que estoy hablando del sentido de pertenencia o del sentimiento de pertenencia, pues también quiero preguntarte o pedirte que nos hables un poquito de eso, ¿no? Considero yo, no sé si estés de acuerdo conmigo, que el alcohólico le sufre mucho por ese lado, en cuanto al sentido de pertenencia. Y que en ese aspecto, pues entonces, adquiere gran relevancia, mucha importancia, el hecho de que Alcohólicos Anónimos no ponga demasiados requisitos. Si acaso uno, el sincero deseo de dejar de beber para poder pertenecer. ¿No fue impactante para ti a tu llegada esto? Bueno, a lo mejor nada más soy yo, tú no eras tan agobiado por el sentimiento de no pertenecer a nada ni a nadie. Háblanos un poquito de eso, por favor, Julio, si eres tan amable. Bueno, hace rato mencionaba que había que tomar una decisión y pensar muy bien. Obviamente no es una decisión de que tenía que esperarme 2, 3 meses, 4 meses. Estaba en riesgo mi propia vida y la gente que estaba alrededor pues, también quería que ya dejara de tomar, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo esa decisión de pertenecer o de ir a un grupo, no de pertenecer, de ir a un grupo o saber qué es lo que hace. Obviamente yo pensé 3 meses nada más, ¿sí? El escuchar algo diferente a lo que yo habitualmente yo escuchaba con los amigos, algo trivial, ¿sí? Pláticas triviales. Entonces, al escuchar otras cosas totalmente diferentes, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con todos los daños causados, con el sufrimiento que conlleva el seguir tomando, el sufrimiento a la familia, a los hijos, a la esposa. Yo llego soltero a Alcohólicos Anónimos, yo llego también joven a Alcohólicos Anónimos. Al principio no me adaptaba porque al principio se piensa que en AA solamente hay gente ya grande, ¿sí? Últimamente han llegado jóvenes y también hombres y mujeres. Pero en aquellos años yo no me adaptaba tanto por ese prejuicio de es que hay gente ya adulta, ya grande, que ya no tiene nada que hacer y que pues, están en AA porque no les queda de otra, ¿no? Sin embargo, voy entendiendo esa parte que no es la edad ni es el tiempo de haber ingerido alcohol, sino que es la oportunidad que a veces San Juan yo estaba esperando en su momento. Yo quería pertenecer a otros lugares, ¿sí? A un equipo de fútbol, o pertenecí, nunca fui disciplinado y fracasé como futbolista, ¿sí? En la infancia, en la juventud, con los grupos de los amigos, de jugar canicas, pues tampoco no hubo disciplina, dedicación, y así en cada aspecto de mi vida. Entonces llego a AA y dice, bueno, pues voy a aprender de qué se trata este asunto. No solamente es ya dejé de tomar, piensa uno que ya 2 meses y ya se va a resolver todo, ¿sí? Pero resulta que no, que hay otros problemas más profundos, que no entendía a qué se referían esos problemas profundos. Entonces, cuando me doy cuenta ya llevaba 15 días, estaba formando parte del grupo, empecé a subir a tribuna muy tímidamente, no así como actualmente hablo, ¿no? Muy tímidamente, con mucha inseguridad, con un desconcierto totalmente, incluso para mí mismo, que no estaba habituado a hablar de primera persona, ¿no? A veces me es fácil criticar a otras personas, pero cuando hablas de tu propia vida, no es tan fácil, ¿no? Entonces, en ese proceso de adaptarme a algo diferente, pues empiezo a concientizar y darme cuenta que lo que yo estoy escuchando se parece, se compagina a mi vida. Por eso es que aquí sé que hay un puente de comprensión, de alcohólico para alcohólico, donde se entienden dos personas. A veces es muy difícil que la familia entiendan al alcohólico, pero cuando se entiende alcohólico con alcohólico, hay ese puente
y se mezcla la comprensión, se mezcla la empatía, se mezcla el sentimiento, todo lo que es Alcohólicos Anónimos. Bien, bien, gracias, Julio. Pues comentarle a nuestro auditorio que, pues lo que hoy tenemos como principios en Alcohólicos Anónimos, en este caso la tercera tradición, recuerden, ¿no? Hemos comentado aquí que estos principios están comprendidos en tres legados. Pues cada uno de ellos tiene su razón de ser y tiene su historia. La tercera tradición, pues definitivamente no es la excepción. Y parte de la historia de este principio, de esta tradición, dice que a los inicios de Alcohólicos Anónimos, allá por finales de la década de los 30 en Estados Unidos, principios de la década de los 40, pues había mucho miedo, teníamos mucho miedo así de casi casi, digo, teníamos, yo en aquel entonces no andaba por este plano terrenal aún, pero bueno, como soy parte de la comunidad, pues me incluyo, ¿no? Teníamos mucho miedo de a quién permitirle el acceso a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, a los grupos que se empezaron a formar allá en Estados Unidos, en Akron, en Cleveland, en Nueva York. Y bueno, se planteaba la pregunta, ¿qué tan conveniente era que dentro de nuestras filas hubiera personas de dudosa reputación? Así como que, ah, caray. O sea, con otro tipo de problemas diferentes al alcohol, o otro tipo de costumbres, de hábitos. Por ahí, esta tercera tradición habla de un guardaespaldas de Al Capone, ¿no? Pues yo quiero pensar una persona que, pues incluso debía algunas vidas, ¿no? Podría ser así. ¿Qué tan conveniente sería que este tipo de personas estuvieran dentro de nuestras filas? Personas a lo mejor con otro tipo de gustos, preferencias, incluso en el aspecto sexual, etcétera, ¿no? Julio, ¿tú cómo has entendido que fuimos superando este miedo? Luego hay una frase célebre para nosotros los alcohólicos, ¿no? En esta tradición. Porque no le tenemos miedo a nadie, por violento o torcido que venga o que llegue a nosotros. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en esta parte obviamente es parte de la historia de Alcohólicos Anónimos, en el cual es necesario conocer la historia, ¿no? A lo que te refieres, los inicios, obviamente de intolerancia, miedo, de un movimiento que apenas está naciendo, ¿cómo proteger a una comunidad cuando está en pleno proceso de crecimiento, cuando llegan esos casos desalentadores, ¿no? Hoy en día no nos da miedo, pero recordemos en aquellos años de los 40, 1940, ¿sí? Donde solamente como único requisito es solamente recibir a personas que tengan problemas con su manera de beber, los alcohólicos puros, donde no nos vamos a mezclar con nadie, ¿sí? Entonces, bajo esta forma de verlo, ¿sí? ¿Qué sucedió o qué ha sucedido cuando en nuestros grupos llegan compañeros, que ya son compañeros, o que llegan personas con otro estigma, con problemas, adicciones? A jugar hasta de cárteles, ¿no? En otros grupos ahí en el norte, y todos tienen esa puerta abierta, ¿sí? No, a nadie se le va a coartar ese derecho de participar, de ingresar a Alcohólicos Anónimos. Y bueno, en aquellos años pues se discutió qué vamos a hacer, se le va a dar entrada a esta persona,
podemos sacrificarlo para tener mayor seguridad hacia los otros que ya son parte de la agrupación. Y bueno, se discutió y luego se dice, en la parte de esa traición, alguien concluyó diciendo, ¿y qué hubiera hecho el todo superior? ¿Sí? Creo que con esa palabra, ¿qué hubiera dicho el poder superior? Esa palabra fue lo que de una otra manera disipó, concluyó esa discusión y se le dio entrada a esta persona y ayudó a muchas personas. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran prohibido la entrada? Muchos de nosotros no hubiéramos llegado a Alcohólicos Anónimos. Cada uno de nosotros, por una u otra manera, llegamos a AA porque tenemos un familiar, porque tenemos un amigo que conoce de Alcohólicos Anónimos. Así ha sido nuestro ingreso a Alcohólicos Anónimos, o la gran mayoría, ¿sí? Entonces, es una cadenita. Nosotros tenemos esa responsabilidad de la transmisión de mensaje también. Así como a mí se me ayudó, porque en su momento, cuando andaba en ese proceso de adaptación, ese proceso de ser o no ser alcohólico, volveré a beber o no volveré a beber, esa traición dice, ¿quién será el próximo que va a recaer? ¿Sí? Entonces, cuando a mí se me dio esa oportunidad y empecé a quedarme en AA, empecé a darme cuenta que sí tengo problemas, no tanto y bueno, con mi forma de beber, pero también con mi conducta, con mi forma de ser. Eso es lo esencial, ¿sí? Mis emociones, mis sentimientos, mis defectos, mis instintos. Entonces, ahí estaba todo el problema de que tengo uso de razón. Y hoy me he dado la tarea de transmitir el mensaje. Como el día de hoy estamos transmitiendo un mensaje para aquellas personas que viven en la oscuridad, que no saben qué decisión tomar al verse afectados por su manera de vivir. Entonces siento que todos, hoy en día, todos tienen la oportunidad de ingresar a Alcohólicos Anónimos, llámese quien se llame, ¿no? A nadie se le puede coartar esa entrada a un grupo, y en el grupo será bien recibido. Muy bien, gracias, Julio. Pues interesante tu punto de vista. Sí, definitivamente, ¿no? En aquellos entonces, hoy lo acabo de comentar y de manera muy sencilla y fluida sale la frase de no te tenemos o no le tenemos ni pizca de miedo a nadie, por violento o torcido que venga. Pero bueno, ese es el resultado. En un principio sí había muchos temores. Mucho temor, miedo. Exacto, mucho miedo, intolerancia. Intolerancia, yo creo que es otra de nuestras características como alcohólicos, ¿no? El ser intolerante. El pretender que la gente, en su totalidad, los otros, piensen, actúen como yo. Y todo aquello que no esté de acuerdo con cómo yo pienso, con cómo yo actúo y con cómo yo digo las cosas, pues me genera rechazo. Pues eso no es otra cosa más que intolerancia. Y también esta resulta del miedo. Hay otra frase, Julio, en la tercera tradición. Bueno, pero antes, déjame checar, déjame leer los chats que nos han llegado. Bueno, no están muy activos hoy los compañeros en Alcohólicos Anónimos a través del chat de Radio Mix. Pero, como no podía fallarnos nuestra fiel escucha, Cariño Torres. Saludos para ella. Fíjate, ayer tuve la oportunidad de estar allá en el distrito donde ella sirve, la vi de manera personal. Y bueno, pues hoy ya está acá enviando saludos y agradecimientos al director de la estación por la oportunidad. Sí, se ve que no se desveló por las fiestas patrias y ahorita ya está en primera fila escuchando este programa. Saludos para Cariño Torres. Y pues invitarlos también a ustedes. A
pertenezcan o no a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, de donde quiera que nos estén escuchando, si tienen alguna duda o algún comentario que hacernos, pues ahí está el chat de Radio Mix Valle 32.1, la radio de Valle de Chalco, a su disposición. Bien, decía yo, Julio, otra frase en la tercera tradición: ¿quién puede ser juez, jurado y verdugo de su propio hermano enfermo? Dice la tercera tradición, ¿no?, que el poner demasiados requisitos para pertenecer a AA, pues es como que facilitarle al recién llegado a la comunidad pues su sentencia de muerte, y que en ese caso ¿quiénes de nosotros estaríamos en la posición o en la postura de hacer eso? ¿Cómo entiendes esta parte de la tercera tradición, de ser o de no ser juez, jurado y verdugo de tu propio hermano enfermo? Bueno, hace rato mencionabas qué hubiera pasado o sucedido si se hubiera implementado una serie de requisitos para que solamente estuvieran los alcohólicos puros y respetables. Los grupos enviaron algunas reglas protectoras que, sin embargo, afortunadamente no se llevaron a cabo, ¿sí? Porque si se hubieran llevado a cabo, creo que muchos, la mayoría, no estuviéramos en AA. En el cual, pues, considero que el simple hecho de que se le quite a alguien la oportunidad de pertenecer a Alcohólicos Anónimos, pues es una sentencia de muerte, que lo mencionabas, ¿sí? Y condenarlo a ese sufrimiento con el alcohol. Hoy en la comunidad somos hombres y mujeres de diferentes edades, posición social y económica, y que tenemos algo muy en común, que es una enfermedad que nos une como hermandad, en el cual pues se vería cómico juzgar a otro porque tiene la misma enfermedad, pues somos parte de la misma comunidad, ¿sí? El ser juez, jurado y verdugo, ¿sí?, de su propio hermano, ¿sí? Por eso el programa es personal. Si el programa es personal, uno tiene esa libertad de expresar lo que uno siente, lo que uno tiene, y no va a ser ridiculizado, no va a ser exhibido, su anonimato se resguarda completamente, no se va a decir absolutamente nada después de las cuatro paredes, todo se queda en el grupo. La unidad nos ayuda a mantenernos unidos para seguir trabajando y transmitir el mensaje, ¿no? Eso es lo que encierra Alcohólicos Anónimos. Pero bueno, a lo mejor en la práctica somos diferentes, a lo mejor en otras situaciones no nos hubiéramos mezclado, sino que el mismo látigo del sufrimiento nos arroja y nos lleva a Alcohólicos Anónimos y empezamos a convivir. Alguien puede tener diferente carácter, diferente forma de pensar, todos somos diferentes, pero lo que nos une es la enfermedad. A lo mejor pueden chocar las mentes, pero los principios nos ajustan a mantener la convivencia, mantener el trabajo que tenemos que realizar como alcohólico para ayudar a otro alcohólico, ¿sí? Mientras, si mi experiencia le sirve a otra persona que está ahorita sufriendo por su forma de beber y le puede ayudar mi experiencia, pues hay una gran satisfacción. Y así cualquiera de nosotros tenemos esa oportunidad de ayudar a otros que tienen problemas con su forma de beber y no pueden dejar de beber. Les da miedo. A veces llegar a Alcohólicos Anónimos es un prejuicio. Es que, ¿qué van a pensar de mí? Se van a reír porque ya estoy en AA, ¿sí? Van a pensar que ya no voy a dejar de beber, ya no voy a beber, que no pude tomar decisiones correctas, que soy una persona totalmente
y madura, ¿no? Porque a veces piensa la gente, porque, pues, ¿cómo si yo pensé que eras maduro y resulta que no? ¿Sí? Y la gente, pues, no sabe que tenemos ese problema de alcoholismo. Muy bien, gracias, Julio. Sí, es ridículo, ¿no? Escuchando tu respuesta, es ridículo el pretender juzgar a alguien. Cuando pues mi condición es exactamente la misma, ¿no? La de enfermo alcohólico. Si igual durante la actividad alcohólica yo no viví algunas experiencias que otros de mis compañeros tuvieron la desgracia de sí vivirlas, pues no es precisamente porque yo sea más virtuoso que ellos, ¿no? En mi caso estoy convencido que pues, fue cuestión de tiempo. Gracias a Dios, pues yo llegué joven también a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pero de haber seguido bebiendo así como iba, pues no tardaba en experimentar algunas experiencias más dolorosas, más trágicas, adversas, por mi manera de beber. De hecho, la última sí fue fuerte, sí fue, me sacudió, ¿no? Y afortunadamente me sirvió para llegar a Alcohólicos Anónimos. Pero lo que yo viví en mi última borrachera, hay compañeros que aunque bebieron más tiempo que yo y más cantidades de alcohol que yo, pues no vivieron esta experiencia, ¿no? ¿Qué experiencia? Pues la de un encierro involuntario y no precisamente en una clínica de rehabilitación, sino en otro tipo de lugares, ¿no? Pero bueno, afortunadamente sirvió. Y entonces ponerme a pensar que yo estoy menos enfermo que otros o que mi situación es menos grave que la de algún otro de mis compañeros o compañeras, pues es ridículo. En aquel entonces, me llegaron a decir en el grupo, ¿no? O utilizar como analogía, la siguiente frase, ¿no? Imagínate un conejo diciéndole a otro conejo que está orejón, pues es realmente ridículo. Bien, Julio, oye, tiene que ver con los requisitos. ¿Cuánto cuesta pertenecer a Alcohólicos Anónimos? ¿Cuánto hay que pagar para ser parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos? Estoy hablando del aspecto económico. Bueno, yo al ingresar a Alcohólicos Anónimos, yo nunca tuve que firmar algo, una responsiva, o llevar a alguien que me llevara, o alguien que me acompañara y que firmara, ¿no? Que ahí les encargo a esta persona, ¿no? Uno llegó tranquilamente, se sentó al grupo, saludó, saludé en su momento, ¿sí? Inició la reunión, ¿sí? Inició una reunión, trabajó una de las primeras reuniones que yo asisto a Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es lo que hace primero uno? ¿Sí? Observar todo, observar los cuadros, ver las caras de las personas que están ahí sesionando, suben a tribuna, alguien coordina, alguien sube a tribuna, me acercan un café, un cigarro, ¿sí? A veces uno piensa, más voy a tomar una, ¿no? Porque a lo mejor me van a cobrar los cafés que me tome, ¿no? Al terminar la reunión, dura hora y media, ¿sí? Algunos grupos sesionan a las 7:30 y concluyen a las 9. Pueden quedarse un rato ahí y después ya cada quien se retira a su hogar, ¿sí? Al terminar la reunión, se terminan y depositan una moneda de manera voluntaria. No hay reglas, nadie te exige, ¿sí? Yo lo quise hacer, pero dije, no, espérate, primero escucha, ¿sí? Además, cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos, llega un poco cuestiones de dinero, un poco con mucha carencia, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no sabe administrar el dinero, ¿sí? A veces, como el día de hoy, ayer viernes, ¿cuántos no cobramos en viernes? Después de trabajar, volver a beber y ya pasado te quedas sin dinero, ¿sí? Lo anda uno sufriendo entre semana pidiendo dinero para los pasajes para irse a trabajar.
Entonces, cuando llega a doble A, pues, igual sucede en el mismo caso, llega, a veces llega sin dinero, ¿sí? Y empiezas a escuchar las reuniones, voy al siguiente día y lo mismo, al tercer día lo mismo, y al cuarto día ya empecé a colocar una moneda, dada mi economía, ¿no? Bueno, ya se me va explicando, ¿sí? Que esa moneda que yo deposité es para cubrir gastos, para la impresión de un tríptico. Ese tríptico puede ayudar a otra persona cuando se obsequia en un hospital, en un psiquiátrico, etcétera. Entonces ya voy entendiendo que cómo era el funcionamiento. Hoy en día pues todo lo entendemos, ¿no? Pero en aquellos años, cuando llega uno por primera vez con todo el desconocimiento, empieza uno a preguntar y bueno, voy comprendiendo cómo es la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Entonces, hoy en día no hay requisitos, no hay que llenar nada, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, hay oficinas, hay distritos, hay áreas, y en cada colonia puede haber de 4 a 5 grupos, en cada grupo puede haber 8 o 10 alcohólicos, hombres y mujeres se reúnen, sesionan, y después todos se van a su casa, ¿no? Somos grupos tradicionales de hora y media, donde pues nos mantiene el compartimiento de nuestras mutuas experiencias. Muy bien, gracias Julio. Fíjate que ahorita ya se me había ido hace un rato en tus primeras intervenciones del día de hoy, mencionabas un concepto que a lo mejor para algunos de nuestros escuchas no puede quedar muy claro, sobre todo si nos oyen fuera de nuestras fronteras. Cuando te referías a que hoy, que es día de fiesta nacional, a lo mejor hay personas o hay alcohólicos que ahorita a esta hora están crudos, ¿no? La cruda. Aquí en México, cuando decimos que alguien está crudo, sabemos perfectamente a lo que nos referimos. Pero a lo mejor para aquellos que nos escuchan en otros lares, en otros lados, la cruda acá para nosotros es la resaca. La resaca que ocasiona el alcohol, ese malestar físico y psicológico que genera el haberse excedido horas antes, un día antes, en cuanto a la ingesta de alcohol. Entonces hay para aclarar, hace rato lo comentaste y lo iba a aclarar inmediatamente, pero se me pasó. Los más técnicos le llamarían a esto síndrome de abstinencia, ¿no? Pero pues es la resaca. Y aquí en México a eso le llamamos cruda. Si alguien nos quiere comentar a través del chat en su comunidad o en su país, pareciera exagerado, pero sí hemos recibido comentarios de otros países, ¿cómo le llaman a la resaca que ocasiona el alcohol? Pues estaría buena esta dinámica. Dicho lo anterior, también quiero hacer una breve pausa con respecto al tema para poner a la disposición de ustedes que nos escuchan pues dos líneas telefónicas para mayor información o solicitud de ayuda, que son las siguientes. Es el 800-561-3368, repito, 800-561-3368, si nos llaman del interior de la República. Y la otra línea a la disposición aquí para la Ciudad de México es el 55 57 05 58 02. Repito una vez más, 55 57 05 58 02. Estas dos líneas están a la disposición de todos ustedes en horarios de oficina, esto es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Los días sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí está la manera en que se puede hacer contacto con la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Son fechas donde si se dan la oportunidad, puede la de ayer, puede la de las últimas horas, haber sido su última borrachera. Me dirijo a las personas que tienen problemas con su manera de beber.
a los alcohólicos. Sabemos que hay personas que beben y no tienen ningún tipo de problema en lo absoluto. Nosotros no estamos en contra de quien bebe el alcohol, de quien lo fabrica, en contra de quien lo vende. Solamente ofrecemos esta alternativa de solución para aquellas personas que ya tienen problemas con su manera de beber. Pues esto de doble A, créanme que es una excelente alternativa. Entonces, amigo, amiga, que ya estás siendo presa, víctima de las garras del alcohol, date la oportunidad. Esta pudo haber sido tu última borrachera. Julio, doble A es religioso. Hay que creer en algo en particular, en algo específico. Para pertenecer a la religión católica, pues hay que creer en cierto Dios, o hay que llamarle a Dios de cierta manera. Para pertenecer a la comunidad mormona es lo mismo, evangelista, cristiana. ¿Qué hay con eso en cuanto a Alcohólicos Anónimos? Es religioso y hay que creer en alguna deidad determinada. Bueno, sabemos que actualmente, bueno, el programa es espiritual. A veces uno llega muy dañado de la religión, ¿no?, que nos inculcó los padres. Sí, porque a veces uno le exige o le exigió a Dios que remediara mi situación personal y no había resultado, ¿no? Al contrario, todos los problemas empezaron a aterrizar en la realidad en aquellos años, ¿sí? Entonces llega uno resentido de ese concepto de Dios, ¿sí? Tal pareciera que a mí era el único que me pasaba todo. Y a veces uno decía o exclamaba, ¿y por qué a los demás no? ¿Por qué siempre a mí? Así llego a AA con ese razonamiento. Y cuando empiezo a asistir a Alcohólicos Anónimos, hablan de un poder superior, habla de un Dios, como cada quien lo consiga, ¿sí? No quise o traté de no meterme mucho en esos problemas, porque esta traición, la parte ya final, habla sobre el personaje de Ed, ¿no? Donde él blasfemaba mucho del concepto de Dios. Porque bajo yo así lo interpretaba, que yo estaba como que de acuerdo, ¿no? Porque yo también, ¿cuántas veces no blasfemé en nombre de Dios, sí? Por las mismas circunstancias que se me fueron presentando. Y él estaba en contra de todo esto. Obviamente hubo personas que se opusieron, ¿sí? Por eso es que hoy en día sabemos que en AA tienes ese derecho, la oportunidad de hablar, de pensar, de obrar como tú quieras. A veces uno dice, está bien, haz lo que quieras, pero no bebas, ¿sí? Al principio, eso es al principio, ¿no? Ya después, con el tiempo, uno ya va aceptando y va practicando el programa, obviamente. Y bueno, ahí ya son sugerencias, hay un apadrinamiento, etc. Entonces, en el apadrinamiento también tiene uno que ver con el padrino, ese concepto de Dios de la infancia, de la juventud, y cómo va a ir cambiando ya con el tiempo, ya en AA, ese concepto se tiene que cambiar totalmente, ¿no? ¿Sí? No tanto en el aspecto religioso, ¿sí?, sino en el aspecto espiritual, como un Dios vivo, no un Dios muerto de hace miles de años. Entonces, y que a veces Dios está dentro de ti. Entonces, ¿cómo ir interpretando esa parte, no? ¿Sí? Hoy en día, pues, ya tienes otro conocimiento totalmente diferente. Hoy se le da las gracias a Dios por otro día, por estar hoy con ustedes aquí en esta estación de radio. El hacer tu vida, ¿sí? A veces llegan al grupo igual personas con ese resentimiento hacia Dios, y uno los tiene que comprender, los tiene que entender, porque así como ellos llegan, yo llegué en su momento, pero tiene que pasar un proceso para ir cambiando esa idea de Dios a un personaje, a un Dios vivo, ¿sí? Entonces, no hay requisitos, no tienes que decir, bueno, yo soy católico,
dónde me siento con los católicos, o yo soy de testigo de Jehová, donde hay compañeros de mi misma religión. No, es universal, ¿no? Ahí no hacemos comparativo de ninguna religión. Por eso el enfoque espiritual es muy marcado en nosotros como Alcohólicos Anónimos. Ellos retoman, cada quien puede retomar su religión, ¿sí? Tampoco hay alcohólicos que van a misa a las 7 de la mañana a los días domingos, ¿no? Y son libres, ¿sí? Entonces, doble A no tiene nada que ver en el aspecto religioso. Retoma sus principios, obviamente, de la misma religión, pero bueno, en un aspecto espiritual, ¿no? Entonces, eso de una otra manera, pues va cambiando tu vida, ¿no? Cuando ya lo ves desde ese sentido, desde ese enfoque, ¿sí? Porque te imaginas, si fuera un requisito ser católicos, ¿qué va a pasar con los que no son católicos? ¿Sí? Entonces, es un programa universal de doble A. Gracias, Julio. Sí, efectivamente, yo considero que también era bien importante aclarar este punto. Nos conocemos desde hace tiempo, en algunos puntos coincidimos, ¿no? En cuanto a las experiencias. Yo también, al principio, y muy joven de edad, y por cierta formación académica, que no crean que era bastante, ¿no? Más bien era así como que lo básico, pero yo decía no creer en Dios. Y como más o menos a esa edad en que andaba yo manejando otras teorías con respecto al origen de la humanidad, pues ya el alcohol me había ganado la partida y me tuve que acercar a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Pues llegué con mucha resistencia y mucha renuencia al programa en ese aspecto, y nadie me negó la entrada por eso. Hace rato hablaba de personas de dudosa reputación, y el padrino una vez me dijo, mi padrino, que en paz descanse, mi padrino Jesús, me dijo, pues aquí aceptamos de todo, ¿eh? Y me hizo sentir raro, pero entendí el mensaje, ¿no? Me dijo, hasta universitarios aceptamos. O sea, también, ¿no? Poniendo en tela de juicio mi reputación. Y yo pues me sentía diferente, ¿no? O único por esa condición que pues no me hace ni más ni menos que nadie. Y bueno, pues ahí está, no hay cuotas para pertenecer a Alcohólicos Anónimos, no es necesario creer en alguna o manejar alguna religión determinada, se respeta la manera de pensar, actuar y obrar de cada quien. Si acaso existiera o existe un requisito para pertenecer a AA, es el sincero deseo de dejar de beber. Fíjense, ni siquiera es el dejar de beber, sino el sincero deseo de dejar de beber. Ya, con el individuo dentro de la comunidad, pues ya, Alcohólicos Anónimos, el grupo hace su trabajo. Y si el individuo no está completamente convencido, pues el grupo y la terapia se encarga de convencerlo, sin obligarlo a nada. A final de cuentas, si no quiere, pues no. Se puede retirar y puede dejar de asistir en el momento que él o ella lo consideren necesario. Julio, pues ya estamos en la recta final del programa del día de hoy. Tu comentario final, ¿cuál es? Bueno, agradecer la oportunidad que se nos dio el día de hoy, se me dio el día de hoy participar aquí. Creo que yo finalizaría con esta frase, en la cual pues doble A es universal, ¿no? Universal en el sentido de que todos los que tengan problemas con su manera de beber tienen una puerta, una silla que los espera, ¿sí? Sé que es difícil pensar y tomar la decisión de que tengo problemas con mi manera de beber. Si las personas que están escuchando o que van a escuchar este programa y que hablamos del único requisito, ¿sí? Solamente Dios, como cada quien lo entiende, o el Todopoderoso, está en sus manos, ¿sí? Nada más es cuestión de que uno se ponga en disposición y ser honesto. Si en verdad tengo problemas con mi manera de beber,
¿El camino será Alcohólicos Anónimos o sigo experimentando algún día yo controlar mi forma de beber? Hace rato mencionabas que no todo el que bebe es alcohólico, pero hay tres tipos de bebedores: el social, el fuerte y el problema. El alcohólico, cuando toma, siempre se va a meter en problemas y va a meter en problemas a la propia familia. Muchas gracias. No, pues gracias a ti por aceptar la invitación. Es nuestra necesidad, pero tampoco es sencillo, ¿no? Venir después de una noche de fiesta, aunque ya somos más moderados, ya al no beber, no somos, sí somos parte del ambiente, tratamos de integrarnos, pero le preguntaba a Julio antes de llegar aquí a Radio Mix, qué tanto se había desvelado, y dice que no mucho, ¿no? Lo necesario, ¿no? Lo que requiere el convivir con la familia en estas fechas significativas para nosotros, y después a descansar un rato para poder estar en sábado a esta hora transmitiendo. Completamente diferentes, distintos los amaneceres de sábados hoy en día a aquellos amaneceres en sábado cuando bebíamos. Muy, muy, muy diferentes. Y bueno, pues agradecerte, Julio, el que hayas aceptado amablemente la invitación a participar aquí en Radio Mix con la tercera tradición en tu programa y su programa de todos ustedes, Alcohólicos Anónimos, una visión para ti. Agradecerle nuevamente a Alexis Ortiz por la oportunidad de transmitir nuestro mensaje. Agradecerle a todos ustedes el que nos hayan escuchado, el que se hayan tomado el tiempo de sintonizarnos. Recuerden que ya toda la programación de Radio Mix Valle está en diferentes plataformas: Facebook, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Zeno FM Radio. Ya no hay pretexto para no sintonizar toda la programación de Radio Mix Valle 32.1, la radio de Valle de Chalco, y este es su programa Alcohólicos Anónimos, una visión para ti, que se transmite, así lo voy a decir, la mayoría de sábados, de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Y bueno, pues se las perdono hoy, que no estuvieron tan activos en el chat, se las perdono porque es muy temprano para ser 16 de septiembre, pero la próxima, pues yo sé que vamos a contar con todavía más participación de todos ustedes a través del chat de Radio Mix Valle. Nos vemos la próxima y que tengan una semana llena de éxito.